amigos de Noticiero 13 en el aeropuerto de Ezeiza, esperando el avión que va a traer de regreso a esta selección argentina eliminada pero triunfante. Junto con nosotros, el director de Relaciones Públicas de Boca Juniors, conocido dirigente, Juan Cecín. Muy buenos días. Buenos días, Noticiero 13, buenos días. Bueno, estamos acá en Ezeiza esperando el arribo de la delegación argentina. En este momento con tanto orgullo para todos los argentinos y para el bien del país también. Cecín, ¿a qué atribuye usted, por supuesto que los motivos son muy conocidos, esta recepción triunfal? Porque a pesar de que el día no se prestó para ello, hay un marco fabuloso en el espigón, en la terraza. Así es, y está llegando mucha gente. Yo he venido ya desde mi zona de Barracas y de La Boca, donde ya de nuestro club mismo parten 8 micros, completamente con gente adicto a las divisas de todos los clubes. Acá no se mira divisa ni de Boca ni de Río, ninguno, sino la divisa argentina, para recibir a estos grandes muchachos que han jugado para mí con el honor, con el espíritu, con el corazón argentino en esta vuelta más que nunca, me parece a mí, para bien de todos. Exactamente, amigos, y por eso hay tanta gente aquí en Ezeiza.